En el episodio anterior... Este año les tengo muchas sorpresas a todos ustedes. Y en este momento les voy a mostrar la primera, que es esta casa. Y vos sos la primera integrante, así que señorita Victoria, bienvenida al 2024. Muchas gracias. ¿Qué estuviste mostrando, Dora? ¿Qué mostraste? La primera está detrás de esta cortina que vamos a abrir en este momento. Martu, un gusto. Y para los que no lo conocen, ellas dos son hermanas. Ok. ¡Pato! ¡De nuevo vos, hermano! ¡Siempre jodiéndome! Esta casa fue construida en el año 2010 por una pareja. Pero en el año 2020, esta pareja desapareció. Los dos no los encontraron nunca por ningún lado. Esta casa tiene esa historia. Espero que sepan entender por qué vamos a estar viviendo acá durante bastante tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? Un ruido detrás de esa puerta. Los saludos del día de hoy son para María Gabriela, Susana González y Juaco. ¿Escuchan? Se están escuchando muchos ruidos en la casa. Esta es nuestra primer noche aquí en esta casa y la verdad es que estamos muy asustados. Pero son como golpes, golpes secos. Por eso es que nos... Exacto, vienen de abajo. Por eso es que nos encerramos aquí en esta habitación. Porque estamos muy asustados. ¿Quién sale primero? No sé, pero alguien tiene que ir. No. A ver. Alguien tiene que ir, tenemos que ver qué es. ¿Qué hacemos? ¿Bigotes? ¿Vas no, vos? Pará, vos cerraste. Yo no pienso salir. Ya sabés que soy el más miedoso. Y esta es mi habitación. Así que váyanse, que quiero dormir. Pero pará, no, estoy pensando algo. Ustedes cerraron bien la puerta y las ventanas, porque capaz que entró alguna ardilla, algo. A ver, yo, es verdad, yo vi que había liebres es que afuera. Sí, hay un montón de animalitos afuera. Escucha. Capaz que entró. Son golpes. Son golpes. Yo cerré las ventanas y no cerré las puertas. Chicos, cuando llegamos que no haya nadie más. ¿Qué hace, Bigote? Bigote, ¿qué hace? ¡Tengo miedo, Pato! ¡Cállate la boca! ¡Qué miedoso! A ver, amigos, vamos entonces a salir en este momento de la habitación y vamos a ver qué es lo que está pasando. Es nuestra primer noche aquí en esta casa y no paran de escucharse ruidos fuertes. ¿Vas a venir? Dale, vamos, Bigotes, dale. Deja de ser tan miedoso, vamos. Dale, Bigotes. Pato, si pasa algo malo, esto va a ser tu culpa. Se puede, apurar. Escuchen, hay que estar atentos a dónde es, ¿ok? Ok. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Cómo que se cayó? Sí, se cayó. ¿Eso estaba parado antes? Sí, antes estaba ¿Segura? Parado. Segurísima. Chicos, estas manchas. ¿Qué manchas? Estas. Te vienen de la habitación de Bigotes, ¿eh? ¿Qué estuviste haciendo, Bigotes? ¡Dejen de culparme por todo! A ver, prefiero quedarme en la habitación, tranquilo, y ustedes me envían un SMS avisándome todo. Para mí esto es toda una broma de Bigote, ¿no? Que da todo que empezó una broma de Bigote. Pero, ¿qué vi? ¿Escuchan? Es como... Sí, viene de abajo. Ok, amigos. Vamos a bajar entonces y vamos a investigar. Ay, no, Bigote, se quiere quitar. Hay alguien adentro de la casa. Eso es ruido de las ventanas. ¿Están tratando de abrir las ventanas? A ver, sería de muy mala fortuna que nuestra primer noche en esta casa nos entren a robar o pase algo malo. ¿Hola? Okay. Hay que ser valientes en la vida. Hay que enfrentar los problemas. Y hay
y hay que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Hola? ¿Ustedes dejaron las cosas prendidas? Sí, supongo. ¿Por qué? ¿No están las cosas prendidas? Supongo que quedó prendido, pero... ¿Hola? Viene de acá. Viene de acá abajo. Viene de acá abajo. ¡Ah, escuchen! Viene del baño, como el ruido que escuchamos hoy. Porque vamos a estar viviendo acá durante bastante tiempo. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? El ruido que escuchamos hoy más temprano también se escuchó en el baño. Yo ahí no voy a entrar, ¿eh? Yo no voy a entrar ahí. Dale, Bigote, por favor. Ok, amigos. Vamos a abrir esta puerta y vamos a descubrir qué es lo que está pasando. No puedo creer por qué señor Bigote es tan miedoso. Mirá cómo está ese conejo. Chicos, es que entiendo qué es lo que está pasando. Esto no se trata de ningún ladrón. Se trata de algo paranormal. En esta casa... ¡hay fantasmas! Bigote, para vos siempre es algo paranormal. No podés ser tan miedoso. Tenés que enfrentar tus miedos. Pero me parece que esta vez Bigotes tiene razón. Me parece que se trata de algo paranormal. Si detrás de esta puerta no hay ninguna persona, algo extraño está pasando en la casa. No, no, para mí vamos a ver algún animalito que quedó atrapado o algo así. Bueno, capaz, no sé. Hay que tener en cuenta que esta casa tiene una historia muy rara. Sospechosa. Bueno, pero yo creo que esa historia nos está dando más miedo que otra cosa y que esto va a tener una explicación. Esta casa fue construida en el año 2010 por una pareja. Pero en el año 2020, esta pareja desapareció. Los dos no los encontraron nunca por ningún lado. Te estoy diciendo hace media hora que cerré todas las ventanas. No importa, capaz que entró un animalito de día y no lo vimos. Ok. Vamos a entrar. Sí, despacio, igual, por las dudas. 3, 2, 1. No hay nada. ¿Escuchaste? Sí, pero vino ahí adentro. Tené cuidado. Porque las puertas acá dentro del baño y abajo de la escalera. No sé, súper. ¿Qué son esos ruidos, chicos? Se trasladó el ruido por otra parte. No, saca, 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 saca. ¿Seguro? Saca adentro. Abro. Sí, no sé, me da miedo, ¿verdad? Realmente. ¿Qué será? Claramente, acá podemos encontrar información sobre la pareja que vivía en esta casa. Podemos encontrar sobre esas personas que están desaparecidas. Sí, eso tenés razón. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Miren esto! Parece ser un oso de peluche, pero con la boca y la nariz cocidas. No, pero pará, porque vos en la historia que me contaste, no dijiste que había ningún nene en esta casa, ¿por qué hay un oso de peluche entonces? Eso es lo que no entiendo.